¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? No, es que me estaba acordando de un artículo que venía leyendo en el metro. ¿Pero te encuentras bien? Sí. Es lo que te decía del artículo este que venía leyendo. Era un artículo sobre las flores. Venía a decir básicamente que las flores son basura. ¿Basura? ¿Cómo que basura? Pues que son materia orgánica en estado de descomposición. Lo mires como lo mires, por definición son basura. Es como, yo qué sé, guardar un trozo de carne podrida de recuerdo. Huelen bien, son decorativas, pero técnicamente son basura. Pero tú te encuentras bien. El problema es que se suele ver la basura como algo negativo. Y este artículo decía justamente que hay que rehabilitarla. Que si las cosas no se pudren, no hay vida. Y si no hay vida, nada tiene sentido. También decía que por eso en los ramos siempre hay un número impar de flores. Que es como una manera de decir, no os preocupéis, aunque estas acaben, habrá más flores. ¡Y vacío! Un peluquín. Un peluquín. Bueno, ya sabes lo que dicen. 7 años de calvicie. 7 años de calvicie. Por pescar una peluca. Y además es que siempre lo dices. O sea, llevamos que desde la eternidad alimentándonos de peluquines. Y siempre, cada una de las veces lo sueltas. No te cansas. Bueno. Te das cuenta de que son tonterías repetitivas. O sea, vamos a ver, en el cielo aquí le falta pelo. Si es lo que más abunda. O sea, si hay una representación... No, bueno, que si hay una representación... Si hay una representación clara de gente con pelo y con barba, son formas divinas, ¿no? Bueno, no, excepto el tema de Buda. Quiero decir, ¿hasta qué punto nos describe eso? No nos comemos pelo, nos alimentamos de pelo. ¿Hasta qué punto somos lo que comemos? Tú sabes que el pelo técnicamente es basura, es materia muerta. ¿Hasta qué punto somos pelo por comer pelo o somos basura por comer basura? Y eso si nos quedáramos allí. Lo que comemos es peluquines, pelo falso. Los peluquines son algo eterno, porque no muere. Nosotros no morimos. Sí. Somos inmortales, no necesitamos comer algo que es. Sin embargo, comemos algo que no es. Somos basura, somos pelo, somos una mentira. Nos estamos desafiando constantemente. ¿Qué vueltas puede llegar a dar esto? Es absurdo a la vez que divino, ¿no? Contempla al mundo, Jaime. Una cosa que carece por completo de sustancia y en la que no puedes depositar confianza alguna. Todos los trabajos mueren y llegan a su fin. Las guirnaldas perfumadas se marchitan y la belleza de la mujer se desvanece como si nunca hubiera existido.